Tres monjas llegaron a Villa Viciosa de Odón un 20 de junio de 1920 para dar testimonio de su fe y amor por el prójimo. Casi 100 años después, las hermanas de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl siguen su labor en el municipio y han abierto las puertas de su residencia a villaviciosadigital.es. Verá a la entrada un mural en cerámica de Talavera que se puso en los años 90 recordando un hecho de la vida de San Vicente. Pues preside la casa porque la casa lleva como patrono a San Vicente de Paúl, que es nuestro fundador. Pues vamos entrando. Sí, ya la entrada. Todo el que entra a esta casa lleva la bendición de la Virgen, porque la Virgen milagrosa que se apareció a Santa Catalina Labouré en 1830, allá en el corazón de París, bueno, pues es la Virgen que preside todas nuestras casas, la mayoría de las capillas, y que todas llevamos con nosotros con la medalla milagrosa. Y entrar a esta casa es entrar también a la casa de la Virgen. Esta congregación fue premio Príncipe de Asturias de la Concordia en el año 2005. Han sembrado valores y han tendido puentes en los momentos de desunión del municipio y de la región. Pues los principales valores que la Compañía de las Hijas de la Caridad ha dejado en Villa Viciosa de Odón en estos 100 años son la promoción, educación de los niños y de las niñas a través de las escuelas de párvulos. En segundo lugar, la promoción de las mujeres a través de la cultura y que pudieran abrirse camino en la vida. Y, por último, una dimensión clarísima de la devoción a la Virgen y especialmente a la Virgen Milagrosa, porque en Villa Viciosa pues, he encontrado en los archivos como en 1944 hay ya una velada, un teatro, una velada con todo el programa, lo traigo recogido ahí, para obtener fondos para poder inaugurar la capilla. Y en 1945, para poder establecer la asociación con la dignidad que se merece, tener su banderín propio, su imagen, y esto ahí queda en Villa Viciosa, ahí está. Esa labor se la debemos a la fundadora, Santa Luisa de Marillac. En el año siglo XVII, cuando empiezan nuestras escuelas en 1633, con la fundación de la compañía, un poquito antes empezaron, pero bueno, ahí empiezan las escuelas y Santa Luisa dice que las niñas y los niños deben estar juntos en las clases de párvulos, en las clases de primaria, sobre todo en los pueblos, para aprender a convivir, para aprender por igual, porque decía ella, no es justo que las niñas sepan leer y los niños estén tirando piedras y matando pájaros. Es que se pudiera tener esa coeducación en razón de igualdad de los niños y las niñas y de acceso a la cultura por igual. Efectivamente, así es, y yo me alegro que ahora lo estén demostrando pues estudios recientes universitarios en forma de tesis doctoral en la Universidad de Barcelona, acaba de publicar, está en internet, pueden acceder a ello, se llama Contoca, Ana Gaetano, me parece, no creo que sí que es Ana Gaetano, la que ha publicado pues esta tarea de las Hijas de la Caridad en la promoción popular, ¿no?, y en la promoción de las mujeres. Ella misma ha escrito otro libro sobre las mujeres en el siglo XIX y también nos pone como pioneras de esta promoción, de esta igualdad en la educación popular. También dieron testimonio de esos valores en tiempos oscuros de la Guerra Civil Española, donde asistieron a una media de 50 heridos diarios que llegaban de la terrible Batalla de Brunete. El edificio para hospital militar, y vienen aquí unos médicos militares con dos hermanas. Una de ellas vive con 106 años, Sor Felisa Rieta, que era mi jovencita, y otra más experimentada, Sor Teodora. Y entonces, entre las dos, ahí atienden a todos los heridos que vienen del frente de Brunete
hacen lo más elemental, lo más urgente, les ayudan la gente del pueblo. Hay una simbiosis aquí en esos años. Todo el año 38, las hermanas, en las poquitas comunicaciones que tienen escritas al superior provincial y a la superiora provincial, es que el pueblo les está ayudando mucho con ropas, con alimentos, vienen chicas voluntarias a ayudarles, chicos voluntarios. Entonces hay una simbiosis entre las hermanas y el pueblo. Eso lo dicen las dos hermanas, que escriben al director provincial una carta muy cortita y le dicen: no notamos el cansancio, no nos podemos reunir para comer, pero la gente nos trae bocadillos para que podamos comer, la gente del pueblo. No, hay días que no podemos ir a misa, pero experimentamos las dos, porque solo eran dos, que la fuerza de Dios multiplica nuestras manos y nos da fortaleza. En la posguerra las hermanas son agentes de reconciliación. Yo estoy llevando el proceso de canonización de la visitadora provincial de aquel momento, Sor Justa Domínguez de Vidaurreta. Y esta hermana, en cuanto termina la guerra, escribe a las hermanas diciendo que las hijas de la caridad tenemos que ser agentes de reconciliación en España. Ella misma localiza a las personas que han matado, murieron 200 hermanas víctimas de la persecución, y lo primero que pide ella es amnistía para todos estos. La razón que da al gobierno de Franco es que somos hijas de la caridad, y la caridad empieza por el perdón, y nosotros tenemos que perdonar a los que han asesinado a nuestras compañeras, a los que las han apresado, a los que les han maltratado. Y les dice a todas las hermanas que en los colegios y en las clases nadie sepa quién es hija de lo que entonces decían un rojo, ni de lo que decían un nacional. Que nadie sepa quién ha estado el padre en la zona republicana y quién ha estado en la zona nacional. Que cada hija de la caridad tiene que ser vehículo de reconciliación. 1941, la inauguración del nuevo pabellón. Y empezamos aquí nosotras en el 69. El primer curso, pues la gente nos quería, había dos clases de párvulos. Dos clases, y empezaron ya las niñas y los niños. Y después no había ya sitio para los niños, al segundo baño esto estaba completo, al segundo baño. Y todo lo que no nos querían, entonces se volcó el pueblo entero, pero Dios ayuda mucho. Todo fue bueno. Pero no sé, porque como se tenía mucho contacto con la gente del pueblo, yo particularmente, yo salía todos los días al mercado, todos los días salía, y pues se estaba con la gente, se hablaba, y nos hemos sentido siempre queridas en este pueblo, siempre. Y la gente de esta casa siempre ha estado abierta para ellos, siempre. Estamos en el patio de la residencia. Este patio fue el patio del colegio. Por supuesto, cuando era colegio no había césped, había cemento donde los niños jugaban, y el pabellón que tenemos de fondo es un pabellón rehecho dos veces por lo menos, ¿no? Uno en el año 1941 con la ayuda de la Comisión de Regiones Devastadas, y después en el año ya 1951 hubo ampliación de alumnado y fue necesario ampliar las clases, y luego se levanta un piso más en el año 1969 cuando vienen los niños de Albuquerque de Madrid, y se van los del Tribunal de Menores, se habían ido ya en el año 67. Y ahora pues sirve de esparcimiento para las hermanas, que puedan salir, puedan pasear, puedan dialogar. Yo cuando vengo a darles ejercicios, pues aquí hacemos también alguna celebración, ¿no?, al aire libre, y algún acto mariano, porque la Virgen preside el patio. Y desde esta campana se ha llamado al pueblo de Villaviciosa a celebrar la Eucaristía con las hermanas durante muchos años, pues desde el año 1944 que se colocó, hasta que se ha hecho la reforma última. Y la reforma última se ha hecho ya hacia los años 90, no recuerdo exactamente si fue en 90 o en 92. Había siempre aquí en Villaviciosa una hermana que con las chicas mayores de la Asociación de Hijas de María y las damas de la caridad, que eran mujeres voluntarias de la caridad, que les habían ayudado en el hospital en el tiempo de guerra. Entonces estas visitan a las familias más damnificadas. Aquí en Villaviciosa, lo mismo que en otros pueblos, había familias que tenían sus maridos en la cárcel por haber militado
en el Partido Republicano y en el Frente Republicano, en lo que llamaban izquierdas, ¿no? Lo que llamábamos izquierdas. Entonces, esas personas lo pasaban mal, eran señaladas con el dedo. Entonces las hermanas van a esas familias a ofrecerles lo que pueden. Primero escucha, consuelo, y después ayudar a los hijos a que se eduquen bien, alimentos, ropas, y a muchos, pues por la mañanita pronto para que nadie se entere. Porque, y antes de amanecer, porque después se habla mucho en los pueblos. Y entonces las hermanas iban antes de que salga el sol, quedando con esas familias para que nadie se enterase de quién les proporcionaba la ayuda. En los años 50 se establece Cáritas en las diócesis, en las parroquias, y Sor Justa dice que todas las hermanas, todas las hijas de la Caridad tenemos que estar implicadas en Cáritas juntamente con las damas de la Caridad. Pues llevar la comunión, el contacto con la parroquia, asistir a las reuniones parroquiales, las hermanas están aquí en el consejo parroquial, y también que todos los días la capilla está abierta a la parroquia, la misa diaria que se celebra de la parroquia en Villaviciosa es aquí en la capilla de las Hijas de la Caridad. Nosotras por vocación y pues desde que hemos nacido en la iglesia estamos destinadas a ir a los ambientes populares que no están atendidos por otras personas. Entonces en la dimensión educativa está atendida en Villaviciosa. Entonces si algún día pues esta casa cambiase la orientación porque ya no hay hermanas mayores, pues ya no sería el campo educativo, habría que detectar qué necesidades no están atendidas, qué necesidades hay. En todos los pueblos de España y del mundo, sobre todo de Europa, están llegando cantidad de migrantes, y nos llegarán más de América Latina y nos llegarán más de África, porque es un signo de los tiempos. Y bueno, pues ahí hay mucho campo por hacer y hay mucha desatención. Pues no lo sé, en principio tendrá la casa una misa de acción de gracias, pues el 20 de junio del 2020, y no sé si organizaremos pues alguna conferencia o algo para dar a conocer la trayectoria y nada más, porque lo nuestro, decía San Vicente de Paúl, que las Hijas de la Caridad tenemos que ser humildes, personalmente e institucionalmente. Así esperan seguir por muchos años bajo el amparo de la Virgen y el cariño del pueblo de Villaviciosa de Odón.